Hola chicos, hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar un juego al que estoy súper enganchado. Bueno, me preguntáis por correo qué tipo de juego juego. No soy de jugar mucho, pero sé que la verdad cuando veo un buen juego sé reconocerlo y sé recomendarlo. Y este me ha encantado. Estoy súper enganchado, estoy con mis amigos que si para arriba, que si para abajo. Y bueno, se me funde la batería en nada de las horas que he hecho aquí muertas en este juego. Se llama Bomber Frieren, es el clásico Bomberman que podemos encontrar en las consolas de antaño. Seguramente hayáis jugado y para los que no, pues ahora echaremos una partida para que lo veáis. Deciros que, antes de todo, cambiemos nuestro nombre aquí arriba porque por defecto pondrá Player 61, Player 75 y bueno, si queréis cambiarlo lo cambiáis, si no, pues nada. Arriba yo tengo Sargento Mayor, es a lo máximo que he llegado jugando con mis amigos. Tenemos unos cuantos packs que van sacando para sombrero, barba, cara, bueno, etcétera, ¿no? Para cambiar un poquito lo que es la apariencia de tu muñeco. Bien, y con amigos, que pone por dos porque nos faltan unas monedas si jugamos con amigos. Bien, vamos a ir a personalizar y vamos a ver un poco qué tal todo. Podemos cambiar pues desde el modo aleatorio y nos fabrica aleatoriamente un personaje. O podríamos ir cambiándolo nosotros con cambiar el color del pelo, cambiar la celebración, los bocadillos a la hora de ganar las partidas, las bombas, sombreros, pelo, cabeza y bueno, cuerpo, ¿no? El que queramos. Esto es simplemente y únicamente estético. No tiene ninguna ventaja sobre nadie y bueno, tampoco afecta a la hora de jugar. Si te quedas sin moneda, pues siempre podrás comprar con dinero real, pues 2.000, 6.000 y debajo un chiquitito, no sé si lo apreciaréis. A ver si enfoca, ahí está, es dinero real. Os mandará al Google Play y ya pagaréis con PayPal o con vuestra tarjeta de crédito o lo que queráis. Bien, no necesariamente, pero bueno, para la persona que pues quiera apoyar la iniciativa de este juego, pues bueno. Bien, para ello vamos a ir a lo fundamental. Y lo principal que es jugar. Vamos a ir al modo entrenamiento. Este es el tablero. ¿Cómo se juega? Pues simplemente nos movemos con el joystick. Nos saldrá un joystick virtual. Y una bomba, que será la bomba que habíamos dejando. Bien, bombardea a todo el mundo para ganar. Haz explotar las paredes para encontrar power-ups. Si explotamos cuadraditos con las bombas, pues podemos conseguir mayor alcance, más bombas y bueno, alguna que otra bonificación. Ahí lo veis. Por efecto, cuando pones una bomba, hace tres cuadraditos de dolor. Si cogemos el fuego, se aumenta en uno más. Y si cogemos cinco, así. Entonces tienes que tener mucho cuidado donde pones la bomba y el tiempo que tienes para volver a esconderte, porque si no te puedes matar a ti mismo. La bomba significa que puedes poner la cantidad de bomba que puedas. O sea, puedes poner de dos a tres, acorralar a una persona en un segundo y ganar la partida. Las botas con alas, pues bueno, no tiene complicación, es para correr más a la hora de poner una bomba o escapar. Si te pones el blindaje que dura 2 segundos, bueno, 2-3 segundos, te hace más fuerte a la hora de que te den con una bomba. Si pasas, tienes la armadura, pues no te pasa absolutamente nada. Y si coges la caramela, pues accidentalmente te echas una maldición y te hace restar la velocidad de tu teléfono, de tu muñeco, y bueno, pues, te entorpece un poco y tampoco es nada del otro mundo. Bien, para ello vamos a probar. Ahí está, yo soy el de morado. Y vamos a ver qué tal. Este es el joystick virtual. Bueno, vamos a colocar una bomba aquí y nos escondemos. Como veis, los demás están haciendo lo mismo y están cogiendo, yo acabo de coger ahora mismo un radio más grande a la hora de explotar. Siempre escondiéndolo en una esquina y ahora tenemos para poner dos bombas. Bueno, vamos a intentar matar. Ahí, ya. Ahí. Bueno, no ha habido suerte. Le ponemos una bomba aquí y nosotros vamos a dejar que explote primero la mía para yo escapar. ¿Lo veis? ¡Ay! Ahí hemos muerto los dos. Entonces han ganado Angry Bot. Aquí son los mensajes que yo os decía. Le damos, por ejemplo, cada uno puede elegir el que quiera. Es igual a la revancha. Listo. Está muy atento ahora al mapa porque si van saliendo distintos iconos, veréis que sale, por ejemplo, una dinamita. Y la dinamita lo que hace es coger lo menos, creo que son 9x9 cuadraditos. Mira, voy a coger yo este. Ahí está. Si me ponen una bomba no me pasaría absolutamente nada ahora. Vamos a quedarnos por aquí.
Listo. Ay, ahí me ha cogido. Bueno, ahí veis por qué el morado, que es Bossy, corre más. Es porque ha cogido el cadáver fantasma de una persona y corre más. Y aquí el TNT significa que si le das, pues hace un radio de 9x9. La verdad que hace bastante daño y te puedes cargar pues, perfectamente a los tres en una partida. Te lo pasas pipa. Si le das aquí, pues el icono de animación. Aquí veréis la conexión que tenéis con vuestro dispositivo. Y la verdad que este juego engancha muchísimo, pero muchísimo. Así que nada, chicos, ya os digo, tenéis aquí mi nombre arriba si queréis echarse una partida conmigo. Y en la medida de lo posible iré jugando con vosotros. Y bueno, nos echaremos unas risillas. Y si puedo, grabaré la partida y la subiré al canal para que la veamos todos. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo, este juego. Por favor, comentar en la aplicación de Google Play, las estrellas que tú quieras, lo que tú veas, si os da algún fallo, si no se os abre, aunque va muy 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 fina, no tiene problema ninguna persona. A todos los que he jugado, hemos tirado desde un LG G2 a un Moto G, a un Xiaomi. Bueno, la verdad que hemos jugado con todos los teléfonos. Y bueno, pues espero que este juego os haya gustado y lo recomendéis a vuestros amigos y a ver quién sabe si nos encontramos por aquí, pues por el online, ¿no? Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!